Considere la siguiente situación. Está en un avión que enfrenta un grave riesgo. ¿Qué diría en sus últimos momentos? Tranquilo, no se alarme. Datos de 2023 muestran que hubo alrededor de 33 accidentes aéreos, pero solo uno fue fatal. De hecho, la probabilidad de un accidente fatal en un vuelo comercial es de apenas 1 en 15 millones. Los desastres aéreos son excepcionalmente raros, pero cuando ocurren, las cajas negras revelan las últimas palabras de los pilotos. Manifestando el miedo, el valor y la valentía en los momentos decisivos. Antes, suscríbete aquí en el canal para ayudarnos a alcanzar los 100,000 suscriptores, por favorcito. Air France 447. El 1 de junio de 2009, cuando el vuelo que salió de Río de Janeiro con destino a París cayó en el Océano Atlántico, resultó en la muerte de 228 personas a bordo. La investigación reveló que la causa principal del accidente fue la pérdida temporal del control de la aeronave, debido a la congelación de los tubos de Pitot, que miden la presión del aire. Esto hizo que los pilotos realizaran lecturas incorrectas de la velocidad del aire, lo que llevó a una serie de errores de la tripulación, incluido el desactivado del piloto automático, seguido de maniobras bruscas que llevaron al stall de la aeronave. El stall ocurre cuando la aeronave excede el ángulo de inclinación máximo y pierde sustentación. El vuelo Air France 447 era operado por una tripulación de 3 pilotos. En el momento del accidente, el comandante era Mark Dubois, de 58 años, con amplia experiencia de vuelo. Los otros 2 pilotos eran Pierre Cédric Bonin, de 32 años, y David Rover, de 37 años. Bonin estaba al mando de la aeronave cuando ocurrieron los eventos que llevaron al accidente. Al principio, era solo una conversación que parecía normal, y unos minutos después, encontraron un tramo de turbulencia y alertaron a la tripulación, pero a partir de ahí, se dieron cuenta de que el problema era mucho mayor de lo que imaginaban. No pasó mucho tiempo antes de que el avión perdiera velocidad, cayendo de 500 a 110 kilómetros por hora, y en un intento desesperado, Bonin ascendió bruscamente alcanzando una velocidad vertical de 2,000 metros minuto. Pero para entonces, la trayectoria ya no era controlada por los pilotos. Después de 7 minutos de intentos fallidos de control, la caja negra dejó de grabar. Solo sabemos que Bonin mantuvo el side stick hacia atrás todo el tiempo, lo que llevó al stall de la aeronave. Japan Airlines 123. El vuelo JL-123, un Boeing 747SR, salió el 12 de agosto de 1985 del aeropuerto de Haneda en Tokio, con destino al Aeropuerto Internacional de Osaka. Unos 12 minutos después del despegue, una explosión destruyó parte de la cola de la aeronave, lo que provocó la pérdida de control y la posterior caída en una montaña en Guma, Japón.
La investigación reveló la causa directa de la explosión. Fue una ruptura de una junta mal soldada en el estabilizador vertical del avión. Esta falta ocurrió debido a una reparación inadecuada realizada 7 años antes, cuando el avión sufrió una colisión con la pista durante un aterrizaje. De los 524 ocupantes a bordo, 520 murieron, convirtiéndose en el accidente aéreo más mortal que involucra una sola aeronave en la historia. El audio grabado en la caja negra muestra que los pilotos intentaron remediar la situación durante 32 minutos, hasta el fatídico encuentro con la montaña. Egyptair 990. Un avión en las manos equivocadas puede ser un arma genocida. Ese fue el caso del vuelo Egyptair 990, que el 31 de octubre de 1999 salió del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York, pero nunca llegó a su destino en el Aeropuerto Internacional del Cairo, en Egipto. El Boeing 767-300ER se estrelló en el Océano Atlántico al sur de la isla de Nantucket, Massachusetts, todavía en Estados Unidos. La investigación del accidente reveló una secuencia compleja de eventos, pero se determinó que la causa principal fue una orden del primer oficial, Gamal Al-Batouti, quien manipuló los controles del vuelo para causar la caída de la aeronave. Approaching 3000, up to flight level 230. Mademoiselle, madame, نبي عايزك ازازه ميه وكوبايه قهوه نبي. 2 لبن. 2 لبن وواحد سكر. كابتن حبش شرب حاجه؟ انا ممكن اقعد ساعتين. انا يعني هتقول قوم انت تريح خد تجري خد انا اقوم جنبك على الكرسي انا مش نايم خد حرق خد راحتك في النوم ولما تصحى وقت ما تصحى تعالى A pesar de los esfuerzos del capitán El Habashi para retornar el control de la aeronave y corregir la trayectoria, fue imposible evitar la caída. La aeronave se rompió en el aire y cayó al océano, matando a las 217 personas a bordo. La grabación del CBR terminó a la 1:50:38. La investigación reveló que no había evidencia de fallas mecánicas o problemas técnicos que pudieran haber causado el accidente. La acción de Al-Batouti fue intencional, aunque los motivos exactos de lo que hizo nunca se han esclarecido completamente. China Airlines 611. El accidente del vuelo China Airlines 611 ocurrió el 25 de mayo de 2002, cuando el Boeing 747-200 se desintegró en el aire y cayó en el estrecho de Taiwán. Durante un vuelo de Taipei a Hong Kong, murieron todos los 225 pasajeros y tripulantes a bordo. La investigación reveló que la causa principal del accidente fue una falla estructural del avión, debido a un mantenimiento inadecuado después de una colisión anterior en 1980. Durante esta colisión, la cola del avión golpeó la pista durante un aterrizaje forzoso. Boeing, fabricante de la aeronave, recomendó una inspección detallada y reparaciones adecuadas en la cola, pero estas recomendaciones no fueron seguidas correctamente por China Airlines. Con los años, la falla estructural que no fue reparada provocó una falla significativa en la estructura del fuselaje. Durante el vuelo 611, el estrés de la presurización de la cabina, combinado con la fatiga estructural, causó la rotura del fuselaje, lo que resultó en la desintegración del avión en pleno vuelo. TAM 3050. El accidente del vuelo TAM 3050 ocurrió el 17 de julio de 2007, cuando un Airbus A320 de TAM Líneas Aéreas, que operaba el vuelo doméstico en Brasil, se salió de la pista del aeropuerto de Congonhas en Sao Paulo durante el aterrizaje y colisionó con un edificio de TAM Express y una gasolinera, causando un incendio devastador. El resultado fue la muerte de 199 personas, incluidos los ocupantes del avión y personas en tierra. Hasta ese momento, fue el peor desastre de la aviación en la historia de Brasil.
Brasil. La investigación reveló una serie de factores que causaron el accidente, incluidas fallas operativas, infraestructura inadecuada del aeropuerto y problemas en los sistemas de frenos de la aeronave. Además, las condiciones meteorológicas desfavorables, como la lluvia intensa, también se consideraron un factor agravante. La causa principal identificada fue el mal funcionamiento de los inversores de empuje, un sistema diseñado para ayudar a reducir la velocidad de la aeronave durante el aterrizaje. Uno de los inversores no funcionaba correctamente, lo que comprometió la capacidad de la aeronave para frenar correctamente después del aterrizaje. TAN 402. Todavía hablando de desastres de aeronaves brasileñas, tenemos el accidente del vuelo TAN 402. Ocurrió el 31 de octubre de 1996 cuando un Fokker 100 de TAM Líneas Aéreas, que operaba el vuelo doméstico entre Congonhas y São Paulo y el Aeropuerto Internacional Santos Dumont, en Río de Janeiro, se estrelló contra un edificio residencial durante un intento de arremetida. La situación fue la siguiente: mientras la aeronave despegaba de São Paulo, se activó el inversor de empuje de uno de los motores, provocando que la aeronave perdiera velocidad y sustentación y cayera en la Rua Luis Orsini de Castro, en Jabaquara, zona sur de la capital paulista. American Airlines 587. Solo habían pasado dos meses desde los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos, cuando el vuelo American Airlines 587 se estrelló. Era el 12 de noviembre de 2001, cuando el Airbus A300 que operaba entre el aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York y el Aeropuerto Internacional Las Américas en Santo Domingo, República Dominicana, se estrelló en el barrio de Bell Harbor, en Queens, Nueva York, poco después del despegue, resultando en 260 muertos a bordo y 5 en tierra. Durante el despegue, el avión encontró turbulencia debido a la presencia de un Boeing 747 de Japan Airlines que había despegado unos minutos antes y pasó por la misma área del espacio aéreo. El piloto del vuelo 587 reaccionó a los movimientos causados por la turbulencia, usando el timón del avión de manera brusca. Estas acciones sobrecargaron el timón vertical de la aeronave, causando su separación de la cola del avión. El audio de la caja negra solo muestra las comunicaciones normales entre la torre y la aeronave, y dos minutos después del despegue, el piloto ya no respondió día al control de tráfico. Colgan Air 3407. Solo unos segundos antes de que el avión cayera en Buffalo, en el estado de Nueva York, Estados Unidos, matando a 50 personas, el piloto del vuelo 3407 de Colgan Air, capitán Marvin Renslow, exclamó: "¡Jesucristo!" y "¡Estamos bajos!". Luego, la copiloto Rebecca Swan gritó: "¡Sí, lo estamos!". Thank you.
fueron los últimos sonidos escuchados en la cabina antes del accidente que ocurrió el 12 de febrero de 2009. El Bombardier Dash 8-Q400, operado por Colgan Air en nombre de Continental Connection, se estrelló durante la aproximación para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Buffalo Niágara. La investigación del accidente reveló que durante la aproximación para aterrizar en condiciones de hielo, el avión entró en un estado conocido como stall, seguido de una pérdida de control irreversible. Los pilotos no pudieron recuperar la aeronave, que chocó contra una casa en Clarence Center, Nueva York, matando a los 49 ocupantes a bordo y a una persona en tierra. Gol 1907. A gran altura también ocurren accidentes de colisión. Esto fue lo que sucedió en el Boeing de Gol, que realizaba el vuelo 1907 de Manaus a Río de Janeiro, en Brasil, y terminó chocando con el Jet Legacy, provocando la muerte de 154 personas. El 29 de septiembre de 2006, el avión cayó en Mato Grosso y nadie a bordo sobrevivió. El jet con 7 pasajeros logró aterrizar en la Serra do Cachimbo, en Pará. En los últimos 30 minutos del vuelo, el comandante Décio Chávez Jr. y el primer oficial, Thiago Jordão Cruzó, conversaban sobre trivialidades de manera calmada y amigable. Después del impacto con el jet, la primera alarma que sonó indicó que el comandante desconectó el piloto automático para controlar el avión manualmente. Lo hizo de inmediato después de sentir el impacto. El mayor problema fue que la colisión, el winglet izquierdo de Legacy, cortó la mitad del ala izquierda de la aeronave de Gol. Esto hizo que el Boeing 737 perdiera sustentación, lo que rápidamente llevó a la aeronave a caer y chocar con un área de densa selva tropical. La causa principal del accidente fue una serie de errores de comunicación y procedimientos por parte de los pilotos de Legacy 600, quienes volaban con un plan de vuelo incorrecto y no ajustaron su altitud, según lo indicado por los controladores de tráfico aéreo. Germanwings 9525. Este desastre solo ocurrió porque las aerolíneas no tenían un protocolo sobre la salud mental de sus trabajadores. El 24 de marzo de 2015, el vuelo Germanwings 9525, operando un Airbus A320, se estrelló en los Alpes franceses durante el vuelo de Barcelona, España, a Düsseldorf, Alemania. La investigación reveló que el copiloto, Andreas Lubitz, causó la caída del avión a propósito cuando inició un descenso controlado mientras el piloto estaba fuera de la cabina. Lubitz bloqueó la puerta de la cabina, impidiendo que el piloto regresara, y se negó a abrir la puerta, a pesar de las súplicas desesperadas del piloto y los intentos de entrar en la cabina. Los datos de la caja negra mostraron que Lubitz ajustó los controles de vuelo para un descenso controlado, lo que llevó a la aeronave a colisionar con el terreno. Lubitz tenía un historial de problemas de salud mental, incluida la depresión, y ya había sido declarado no apto para trabajar, pero ocultó esta información a su aerolínea. TransAsia Airways 235. El 4 de febrero de 2015, durante el despegue de la aeronave ATR-72-600 de TransAsia Airways, el avión experimentó problemas con uno de sus motores, con el piloto informando de una falla en el motor número 1. El avión comenzó a perder altitud y se inclinó a la izquierda. En un intento de regresar al aeropuerto de Taipei, el avión colisionó con un viaducto y cayó en el río Keelung, ubicado en las cercanías. Lamentablemente, el accidente resultó en la muerte de 43 de las 58 personas a bordo. Investigaciones revelaron que el motor número 2, en lugar del motor número 1, estaba funcionando incorrectamente y fue apagado por el piloto. Esto llevó a una serie de errores por parte de la tripulación durante la emergencia, incluida la desactivación incorrecta del motor aún en funcionamiento. Mayday, mayday, engine, good enough.
Air Asia 8501. El vuelo Air Asia 8501 era un vuelo doméstico regular de pasajeros operado por la aerolínea Air Asia Indonesia, que iba de Surabaya, Indonesia, a Singapur. El 28 de diciembre de 2014, el Airbus A320-200 que operaba el vuelo perdió contacto con el control de tráfico aéreo, aproximadamente 42 minutos después del despegue. Las condiciones meteorológicas eran pésimas durante el vuelo, incluidas tormentas, y el último contacto con la torre solicitó un aumento de altitud, precisamente para escapar de la tormenta. Además, se descubrió que el sistema de control de vuelo del avión había registrado problemas técnicos anteriormente, relacionados con una falla en una de las computadoras de a bordo. Los mensajes del panel durante el vuelo fueron ignorados por el piloto, quien solo realizó los procedimientos para que el mensaje desapareciera, según la recomendación de Airbus. Una serie de reinicios del sistema lo hizo dejar de funcionar, porque eso hace que entienda que está fallando. El vuelo quedó en modo manual, pero el copiloto y el comandante estaban preocupados por los mensajes de error y no vieron que la aeronave se inclinaba más de 53 grados a la izquierda. En el nerviosismo del momento, varias maniobras incorrectas hicieron que la aeronave cayera. Los restos de la aeronave fueron encontrados en el mar de Java, cerca de la isla de Borneo, varios días después, además de causar la muerte de 155 pasajeros y 7 miembros de la tripulación. Malaysia Airlines 17. No todo accidente es solo un accidente. Por ejemplo, el vuelo MH17, un vuelo de pasajeros operado por Malaysia Airlines, que fue derribado mientras sobrevolaba el este de Ucrania el 17 de julio de 2014. Era un Boeing 777-200ER que volaba de Ámsterdam a Kuala Lumpur cuando fue derribado. Todos los 283 pasajeros y 15 tripulantes a bordo murieron en el incidente. Las investigaciones mostraron que el avión fue derribado por un misil tierra-aire mientras volaba en una ruta que cruzaba una región de conflicto armado entre las fuerzas ucranianas y los separatistas respaldados por Rusia. Después del incidente se llevó a cabo una investigación internacional para determinar las circunstancias exactas del accidente. Las conclusiones preliminares indicaron que el avión fue derribado por un misil Buk de fabricación rusa. Sin embargo, hubo disputas entre Ucrania y Rusia sobre quién fue responsable del lanzamiento del misil. Hasta hoy, el caso sigue siendo investigado y las cuestiones políticas y diplomáticas que rodean el incidente continúan siendo discutidas. El vuelo MH17 sigue siendo uno de los incidentes más trágicos y controvertidos de la aviación civil reciente. La MIA Airlines 2933. Es imposible olvidar el accidente del vuelo 2933 de la MIA Airlines que ocurrió el 28 de noviembre de 2016, cuando un avión Arbo RJ85, operado por la aerolínea boliviana la MIA Airlines, se estrelló cerca de la ciudad de Medellín, en Colombia. El vuelo transportaba al equipo de fútbol chapecoense, periodistas e invitados que se dirigían a Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana contra el Atlético Nacional. El avión salió del aeropuerto internacional Virubi en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y se estaba aproximando al Aeropuerto Internacional José María Córdoba en Medellín cuando ocurrió el accidente. Las investigaciones revelaron que el accidente fue causado por una serie de factores, incluida la negligencia de la tripulación, la falta de combustible y problemas en la gestión del vuelo. El informe final de la investigación indicó que la tripulación de vuelo 2933 no monitoreó adecuadamente el nivel de combustible de la aeronave. Los pilotos no informaron de una situación de emergencia cuando se dieron cuenta de que tenían poco combustible y en lugar de ello, continuaron con la aproximación para aterrizar. Como resultado, el avión se quedó sin combustible y terminó estrellándose a pocos kilómetros del aeropuerto de destino. De las 77 personas a bordo, incluidos los miembros del equipo de fútbol, solo 6 sobrevivieron al accidente. Primera, Lima India 2933, está en falla total, eléctrica total y combustible. Está libre y esperable lluvia sobre la estación de Mamá India de 933, bomberos alertados. Ya, Bolivia, Mamá India. Vectores, señorita, vectores a la pista. La señal.
el radar se perdió, no lo tengo, no te chique rumbo ahora. Vamos con rumbo 360, 360. Con rumbo, mire por la izquierda, 010, procedería al localizador del borde Río Negro, una milla delante del borde. Al momento usted se encuentra, correcto, le confirmo, por la izquierda con rumbo 350. Izquierda 350, señora. Sí, correcto, usted está a 0,1 milla del borde Río Negro. Yo voy antes. No lo tengo con la altitud, Lima Mai, India. Nueve mil pies, señorita. Vectores, estamos vectores. Está a 8,2 millas de la pista. Jesús. ¿Qué altitud tiene ahora? Ya no contesto. No. Ethiopian Airlines 302. El accidente del vuelo Ethiopia Airlines 302 ocurrió el 10 de marzo de 2019, cuando un Boeing 737 MAX 8, que operaba el vuelo entre Addis Abeba, Etiopía, y Nairobi, Kenia, se estrelló poco después del despegue. Al parecer, el accidente fue causado por un sistema automatizado de control de vuelo conocido como MCAS, Sistema de Aumento de Características de Maniobra, que fue diseñado para evitar el stall de la aeronave. Pero errores en los datos de los sensores de ángulo de ataque hicieron que el MCAS se activara incorrectamente, empujando repetidamente el morro de la aeronave hacia abajo. La tripulación luchó por controlar la aeronave, pero lamentablemente no logró evitar la caída. El avión se estrelló solo 6 minutos después del despegue, matando a las 157 personas a bordo. A pesar de todas las fatalidades que presentamos hoy, la aviación sigue siendo el medio de transporte más seguro del mundo y 2023 tuvo la tasa de accidentes más baja en más de una década. Deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones en Top 10 Datos. Hasta la próxima.